y apareció aquí en el cuartel. ¿Dónde fue que apareció? ¿Dónde? Según me dijeron, o sea, que me informaron que yo lo había botado por allá por Villatapia. Según la policía de la Villatapia lo recuperó. ¿Lo apresaron el joven que lo cogió prestado? No. Ellos lo dejaron botado porque vieron que estaba, las redes lo estaban persiguiendo mucho y lo dejaron botado por allá. ¿Pero cómo se siente usted causado? Ah, no, feliz, bien, porque yo me estaba saliendo muy costoso la vida mía, porque esos son mis pies. ¿Y cómo está el motor? O sea, ¿hubo alguna variación? Sí, ellos le quitaron algo, una pieza de aceite. Cuéntenos, ¿cómo fue que sucedió su atraco para que la gente sepa y entienda? Bueno, a mí me pasó un accidentico en la esquina del parque. Entonces, después del accidentico, volvieron y me ayudaron a arreglar otra vez el motorcito. Yo ya traía medio quintal de yuca y entonces cogieron, me pasaron del lado del semáforo de la 27 y vi el león ese que me robó el motor este. ¿Te quiere que lo siga empujando para ver si prende? Y yo, sí, porque yo estoy quedado, yo quiero llegar para mi casa. Y me empujó. Y no pude yo prenderlo hasta la esquina del banco. Bueno, ¿algún agradecimiento en especial por la situación y por el hallazgo del motor, la recuperación? ¿A quién tiene que agradecerle? Ah, no, a la justicia, a la policía, que el día de ellos es que se hizo el trabajo para conseguir. ¿Cuál es el nombre suyo? Isidro Rafael Rojas.